Señor. Qué alegría cuando me dijeron tus umbrales, Jerusalén. La gente, como normal, también nosotros hemos llegado hasta aquí, guiados por la estrella y por la fe. Y aquí nos encontramos con el Señor. Y antes de comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La tiniebla cubre la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Y a ti llega la riqueza de los pueblos. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se mostrará ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Y salvará la vida de los pobres, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Palabra de Dios. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto aquí su estrella y venimos a adorarlo. Convocó a los sumos sacerdotes y a los señores del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino de pronto, la que le habían visto salir. Hoy se manifiesta la estrella que para nosotros es Jesucristo, se manifiesta a toda la humanidad. Y guiado por una estrella, la estrella que guiaron a los magos hasta el pesebre, hasta el lugar donde se postraron, lo adoraron y le ofrecieron que... ¿Qué significa oro? Embalsamar el cuerpo del Señor. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de la vida de los muertos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Para que brille sobre ella la estrella que conduce a la salvación. Roguemos al Señor. Haciendo a los hombres su pan. Error.
rostro del Señor, cuerpo y sangre, Señor. Sediento estoy de Dios, pero pronto le daré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Necesito que